este era sinopsis, sí. Vamos, cobramos los 2.000 pesos. De esos 2.000 pesos, ¿cierto? 1.600 los tenemos que dar la fábrica. Nosotros lo único que lo llevaríamos sería 390 pesos y 3 bolsones. La empresa se quedaría con 1.600. Pero igual nomás son 400 trabajadores, 420 trabajadores a 2.000 pesos. ¿Cuáles son 800 mil? 800 chirolas. Y de eso le tiene que dar 5,5, serían 40 chirolas. Bueno, eso le está pidiendo por mes. Si sí, varía, hermano, y estafando al gobierno y negociando con la empresa, si varía 40. ¿Qué es el negocio que tiene el Ministerio de Trabajo? Pero en crisis. Que nosotros decimos que no estamos en crisis, que estamos en una baja producción. Y ellos acusan entonces, que porque ellos le tienen que seguir vendiendo porque hay crisis. Nosotros para ellos poder seguir demostrando. Para seguir con el subsidio. Claro. Se lo han dado por 4 meses. Este subsidio se cobra hasta 12 meses. Ellos después van a hacer una prórroga. Pero ¿qué tienen que hacer? Necesitan el aval de nosotros, de los trabajadores, para seguir demostrando que hay crisis. Claro, esto ya se hizo una vez hace mucho, en el 2008, en el 2008-2009, que salió el mismo subsidio. Y como la empresa estaba trabajando normal y habitualmente hasta con hora extra, le daba el 50% a los trabajadores y el 50% se quedaba en la empresa. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora se ve que se ha dividido la torta en varias partes, que tienen que pasar la parte urbana, digamos, ¿eh? Hay plata por medio y el gremio no lo está dando la mano en el sentido para que levantemos el 328, ¿me entiendes?